¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar un postre de guanábana que está delicioso. Es un postre que lleva galleta en el centro y también lo vamos a realizar en licuadora. Así que no hay excusa para realizar esta maravillosa receta. Iniciamos con 400 ml de leche en la licuadora, 400 gramos de crema de leche y 400 gramos de leche condensada. Si quieren, le agregan más o menos, según sus gustos de dulce. Van a agregar 200 gramos de queso crema, esto le da una textura maravillosa a este postre. Y finalmente añaden 600 gramos de guanábana, ya retirando la semilla. Mucho cuidado con eso. Vamos a taparla y vamos a llevarla entonces a licuar. ¿Cuánto? Más o menos unos 4, 5 minutos, no necesitamos más. Y vamos a obtener una textura cremosa en este punto. Ya así se la pueden comer prácticamente, pero entonces vamos a hacer lo que se debe. Vamos a utilizar 3 sobres de estos de gelatina sin sabor. O si tienen ya así organizado, unos 20 gramos. Agregan un poquito de postre, pero hay quienes le agregan agua a la gelatina y la llevan a calentar. Aquí lo que vamos a hacer es organizar la gelatina en el punto perfecto. Van a organizarla así, disolviéndola poco a poco a fuego medio. Y hasta que esta empiece a burbujear. Ese es el punto perfecto donde la vamos a retirar del fuego. No más de ahí porque se nos quema y se empieza a pegar. Ya una vez lista, entonces la llevamos al postre licuándolo y vamos agregando poco a poco la gelatina. Ya esto es lo que va a hacer, es endurecer la gelatina en la nevera. Vamos con un poquito de aceite y una brocha o una servilleta embadurnar los bordes de la refractaria o el recipiente donde vamos a verter el postre. Y vamos a hacer capas de galletas. Si en el fondo quieren, pueden hacer galleta triturada con mantequilla que le dará una apariencia mucho más estética. Intercalan capas de galleta con capas del postre. Las que ustedes quieran, pueden hacer 4 o 3 capas. Tampoco mucho porque la idea no es hacer un postre de galletas. Entonces van a hacer postre de guanábana con galletas. Vamos entonces a refrigerarla de un día para el otro. Y ya para desmoldarla lo que hacen es invertir su postre en un plato y para que le quede en el punto donde es, con un plato en la parte superior, giran rápidamente y vamos a poner una hojita arriba para que sea bonito y ya, a servir, a cortar. Quiero mostrarle esta apariencia tan bonita que tiene este postre. Pueden ver, es maravilloso, es muy firme y el sabor, campeones, ni les digo. Esta maravillosa receta está para que la compartan en su familia.